thank you Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Cuando invitamos al doctor Pedro Núñez, a quien tengo el gusto de acompañar, pensamos que lo que les ocurre a los jóvenes en la escuela es un tema siempre vigente. Los jóvenes, la escuela y la experiencia escolar permanecen, pero no siempre de la misma manera ni con los mismos procesos y resultados. Por eso creo que el tema recupera un, una pregunta de la sociología de la educación. ¿Qué fabrica la escuela? Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Gracias por la invitación, Juan. No, gracias a vos por acompañarnos. ¿Qué fabrica la escuela? Es una pregunta que se hace en François Dubet y Damilo Martuccielli. Pero no hablaremos de ellos, sino de tres de tus publicaciones que tengo aquí. Radiografías de la experiencia escolar... La política en la escuela y militancias en la Argentina democrática. ¿Es correcto? Este es Así tu es. último libro. Ese es el último libro que compilamos eh, junto con colegas como Pablo Gomaro, Melina Vázquez y Rafael Blanco y reúne artículos de distintos integrantes de los equipos de investigación. Me parece necesario comenzar o empezar este diálogo explicando de cuáles escuelas y juventudes hablaremos. Me anticipo a decir. ...que las de tu campo de investigación. ¿Es así? Así es. Bueno, nosotros hace ya más de 10 años que trabajamos en la Flaxo Argentina... ...en el área de educación, en distintos proyectos de investigación... ...donde la, la pregunta central con la cual nos acercamos a, a las escuelas secundarias... ...tiene que ver con algo similar a lo que planteaban Martuchelli y, y duvet años atrás... ...que es precisamente, ¿qué fabrica la escuela? hecha o, o repreguntada en, en decir qué experiencias eh, juveniles atraviesan eh, hoy a las actuales generaciones. ¿Qué pasa con las actuales generaciones en la escuela secundaria eh, en la actualidad? digo No, nos, no miramos eh, el pasado, eh, no añoramos una escuela de antes, ¿no? que suele estar muy presente en, en los discursos públicos acerca de, de la escuela secundaria, sino que nos interesa más bien a, aproximarnos a... ¿A qué ocurre hoy en las, en las escuelas secundarias? ¿Cuáles son las sensaciones, los sentires, las expectativas, eh, los sueños, por qué no, de los jóvenes que están transitando por, por esas instituciones? En el prólogo de uno de tus libros, Inés Dúcil destaca tu discusión con la hipotética apatía juvenil. Uh -huh. ¿Cuáles son las formas en que los jóvenes expresan sus voces y canalizan sus demandas? Eh, ese me parece que es un, un interrogante central porque generalmente cuando solemos hablar de los jóvenes en la escuela, los discursos predominantes hacen referencia o a que se aburren, o a que no, no tiene ya más sentido para ellos estar en la escuela, que no tienen las mismas expectativas que teníamos quienes estudiamos años atrás, eh, o que la escuela secundaria está en crisis. ¿no? Y sin negar parte de esos diagnósticos, eh, nuestro interés en las investigaciones es precisamente preguntarnos y preguntarles a, a ellos y a ellas qué les pasa en la escuela, qué sienten, qué, qué expectativas tienen en relación a, a sus instituciones, no tomarlos como apáticos per se, no definirlos nosotros, sino que ellos mismos, como protagonistas de, de esa experiencia escolar, nos cuenten eh, qué cosas les interesan, cuándo demandan, qué cuestiones... Eh, aparecen como, como más complicadas, como más complejas en ese, en ese espacio escolar. Y ahí sí intentamos corrernos de los discursos que señalan más como una generación apática, como una generación descreída, porque vos viste que estos discursos en realidad cristalizan, se cristalizan en determinado momento. Y tres meses después o un año después podemos decir que esos mismos que categorizábamos como apáticos hoy decimos que son participativos. Y ni una cosa ni la otra es del todo cierta. En realidad eh, las juventudes son heterogéneas, son plurales, hay de todo por suerte y precisamente en esa diversidad eh, me parece que nos enriquecemos como sociedad y es lo que nos interesa comprender. Si aceptamos que existe una variedad de conductas y sentidos políticos vinculados, por ejemplo, con la clase social, uh -huh. ¿eso significa que estamos frente a una escuela reproductora y disciplinadora? Bueno, la escuela históricamente tuvo una, tiene también una función de reproducir las relaciones eh, y, las, y las posiciones en, en una sociedad, y ahí eh, las teorías reproductivistas han hecho su, su, su excelente aporte. Eh, nosotros nos posicionamos desde un lugar donde, sin negar que efectivamente es una institución que es una de las macro instituciones de nuestra sociedad y por lo tanto busca socializar en determinadas pautas y valores, creemos que hay resquicios, que hay otras formas, que hay maneras de las cuales estudiantes y docentes también resuelven en la cotidianeidad eh, lo que implica la experiencia escolar. En este sentido... Uno en, la, en las instituciones educativas no se encuentra solo con reproducción ni solo con lo alternativo, ¿no? ni mucho menos, sino que precisamente eh, hallamos una multiplicidad de, de sentidos, de experiencias y de, diría, diría yo, más bien de, de formas de vincularse entre las generaciones que, que muchas veces van incluso o que permiten. Que algunos jóvenes imaginen horizontes mucho más allá de lo que creían que iban a efectivamente hacer por su posición de clase, ¿no? En relación a ello te pregunto, Pedro, uh -huh. ¿los jóvenes siguen apostando a las promesas de inclusión social de la escuela? Eh, los jóvenes depositan en las escuelas, como la sociedad en su conjunto, eh, múltiples demandas y exigencias. ¿Sí? Eh, la escuela de secundaria es interpelada desde diferentes sectores y actores sociales, tanto para que esté más vinculada al mundo del trabajo, tanto para que forme mejor para la universidad o los estudios superiores. Tanto para que aprendan a leer y comprensión de textos y, y fórmulas matemáticas, es decir, para que se enseñe educación sexual, para que se enseñe cómo participar. Digo, tenemos una diversidad de, de demandas que se canalizan en la institución educativa. Entonces, eh, los jóvenes también encuentran en, en esos espacios eh, varias cuestiones. Cuando nosotros les preguntamos para qué creen que sirve la escuela, Aparecen sus relatos para seguir estudiando, para conseguir un mejor trabajo, pero también hay una carga de sentidos eh, muy vinculadas al presente, a disfrutar de ese espacio en el sentido de, por ejemplo, para aprender, para encontrarme con otros, para, para poder de plantear o defenderme, para, para estar con mis amigos, para conocer gente distinta, y eso también tiene que ver con unos aprendizajes fundamentales en esa etapa de, de la vida que implica precisamente un contacto con un otro extraño, con un otro que es diferente a, a mí y que a diferencia de lo que muchos eh, suelen sostener, el encuentro con el otro nos hace mejores, nos enriquece porque nos permite eh, no confirmar nuestros puntos de partida, sino precisamente cuestionarlos y poder establecer diálogos a partir del reconocimiento del, del otro. Si sí, en lugar de pensar y juzgar la escuela desde afuera, uh -huh. como si fuera una institución cerrada e independiente, uh -huh. pensamos a la sociedad desde la escuela misma, uh -huh. ¿podemos explicar mejor las expresiones políticas de los jóvenes? Bueno, la escuela es parte fundamental de la sociedad, con lo cual esta idea de pensar una dentro y una fuera escolar está muy cuestionado en el sentido de que de que hay fronteras que no son tan. ¿Por qué digo están muy cuestionado? Y porque digamos, una escuela que se piensa encerrada en sí misma no tiene contacto con lo que está ocurriendo en su entorno. Y esto es eh, dificultoso para quienes trabajan allí, para quienes se forman en esos espacios, donde la escuela más bien tiene que abrirse a un mundo de posibilidades que implica conocer más allá de las paredes de, del, del establecimiento escolar. Me parece que, sobre todo, bueno, hubo muchos debates recientemente sobre si la escuela tiene que hablar de tal o cual tema, si la escuela tiene que involucrarse o hay temáticas que se tienen que tratar o no. Me parece que una escuela encerrada sobre sí misma es una escuela que, que dificulta la posibilidad de construir ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que están interpelados por la sociedad en, en la que viven. Hace poco leí algo que, que me pareció bien interesante, que es que la posibilidad de la experiencia escolar es también la, la posibilidad de la experiencia urbana, de la experiencia de la vida en la ciudad, de la, del encuentro con otros. Y, y eso creo que es central. no es uno, uno va a la escuela, pero porque encuentra en esa escuela también la posibilidad de encontrarse con otros de la misma ciudad, con otros habitantes, con otros ciudadanos. y, y, y es ese es el lugar donde aprendemos las reglas de diría yo, de, de convivencia, de estar con otros, hasta de participación, que involucran un aprendizaje para la vida eh, más allá de, de las paredes, sí. para lo, la cotidianidad. Sí. ¿no? Eh, entonces ahí, la, cuando volvemos a esta idea de qué fabrica hoy la escuela, bueno, la escuela no es que fabrica son ciudadanos, los jóvenes ya son ciudadanos cuando están ahí, por unas difer, una, diferentes cuestiones que tienen que ver con leyes. Y, y demás, de reconocimiento de derechos, pero también está, es una suerte de, de ensayo de la vida adulta, ¿no? de, de lo, los aprendizajes que, que allí suceden son fundamentales en la vida de las personas. Todos recordamos nuestra experiencia escolar, eh, para bien o para mal, y, y, y esa experiencia escolar tiene un impacto, casi diría yo, en, en un sentido de marcas en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Que, que uno cuando se va transformando en adulto también efectivamente comienza a reconocer, no, no es lo mismo si vos fuiste reconocido por tu docente o, o, o si no, si fuiste maltratado, si encontraste un grupo de compañeros con los cuales eras respetado o te discriminaban, eh, digo, aprendizajes que, que están... Eh, aunque pareciera que, que no, vinculados a, a los conocimientos, porque eh, uno no puede enseñar, digo, desde el lado del docente determinados conocimientos si no los puede poner en práctica al mismo tiempo en, en el aula. ¿Qué experiencias escolares favorecen la ciudadanía y cuáles podrían obturarla en función de.? lo que estás manifestando. Bueno, eh, la, la cuestión de, de la ciudadanía me parece que se aprende y se ejerce en, en el cotidiano. Digo, desde ya que uno puede tener un centro de estudiantes, puede haber eh, muchas escuelas secundarias, funciona lo que se llaman acuerdos institucionales de convivencia, donde se ponen precisamente de acuerdo los actores escolares sobre cuáles son las normas que regulan esas interacciones y desde ya que para un joven tener o no esas instancias más formales, podríamos llamarlas, hacen una, una diferencia. Pero digo, más allá de eso, eh, la construcción del vínculo con el otro es fundamental. No, no es, digo, hoy por hoy eh, es mentira que los estudiantes. Eso fa facilita la ciudadanía. Facilita la ciudadanía porque ya implica un reconocimiento de, de otro. Digo, la ciudadanía es imposible si no hay alguien que, que me, me habilite a ser ciudadano hay una construcción conjunta es eh, muy difícil decir yo tengo derechos individuales si no hay un otro que los reconoce digo no no hay manera porque me puedo quedar yo diciendo y señalando que tengo determinados derechos pero estaría aislado de, del conjunto social eh, en este sentido es fundamental construir espacios de habilitación de la palabra de reconocimiento donde te decía, por ejemplo, los, los, los jóvenes nos señalan en las investigaciones que ellos reconocen y respetan a los docentes, al revés de lo que uno tiende a, a creer, ¿no? Eh, pero claro, no es que respetan a todos, respetan al que también los respeta, respeta al que prepara las clases, respeta al que eh, explica las veces que sea necesario, es decir, involucra también un cambio en la configuración de lo que es ser docente hoy. Uno no puede seguir siendo docente como hace 30, 40 o 50 años cuando nosotros íbamos a, a, a la escuela. Digo, la sociedad ha cambiado, eh, nos guste o no, digo, para mí en muchas eh, cuestiones ha cambiado para bien en cuanto a democratización de, de ciertos ámbitos, y eso tiene desde ya un impacto en, en la escuela. Eh, aparecen, digo, mucho estas cuestiones de, bueno, yo. Eh, bueno, los jóvenes de ahora son distintos, por supuesto que son distintos. toda generación es distinta a, a otra porque el ámbito de socialización es muy diferente. los adultos también somos diferentes. me quedé con una parte de la pregunta uh -huh. que era cuáles podrían obturarla, no qué experiencias podrían obturarla. bueno, eh, por el contrario, aquellas, aquellos ámbitos donde eh, hay un respeto ganado por el temor, no donde hay una construcción de, de, de autoridad solo basado en la cuestión jerárquica, ¿no? Porque está claro que la autoridad implica una jerarquía. Ahora esa autoridad no se puede sostener únicamente en el cargo, sino que requiere de otros atributos que sean reconocidos por, por los estudiantes en nuestro caso. Pero pasa en cualquier trabajo, en cualquier ámbito, en distintas instituciones de, de nuestra sociedad. Uno también para creer en el otro necesita encontrar atributos positivos no en, en ese ejercicio de, de, de la autoridad entonces aquellas instituciones más cerradas esto es fácil eh percibirlo porque uno enseguida llega a cualquier institución y se da cuenta más o menos, ¿no? Si la puerta de la dirección está cerrada, es infranqueable, bueno, hay algo ahí que, que, no, funciona. que no funciona, porque no digo que permanentemente uno pueda como estudiante acercarse y hablar, interrumpir, ¿no? Y pasar, pero sí es cierto que un mejor eh, contacto y diálogo con los estudiantes con los docentes, con el personal no docente, con lo que implica la comunidad educativa, genera un mejor clima de trabajo para los, la docencia y un mejor clima de aprendizaje, de enseñanza, de disfrute de esa experiencia escolar. Nosotros nos centramos en, en, en qué les pasa a los jóvenes, pero como una manera de de preguntarnos qué nos pasa como sociedad. Digo, no es que nos interesa a los jóvenes aislados, sino que, eh, particularmente en ese trabajo que hicimos con, con Lucía Litichever, que es el de radiografías de, de la experiencia escolar, eh, la pregunta por, por la experiencia juvenil tiene también implicancias sobre cómo es la experiencia de, de los adultos. No puede ser gratificante la experiencia de los estudiantes si no lo es la experiencia de los adultos, si no disfrutan de dar clase, si no se sienten cómodos en esos espacios, si no tienen los recursos para, para dar las clases, si no tienen la posibilidad de plantear sus dudas, resquemores y distintas cuestiones con, con, con directivos, ¿no? con rector, vicerrector, directora, direct, vicedirectora, con el equipo de conducción y esto nosotros lo hemos encontrado y muchas investigaciones también, eh, como, como central en cuanto a la disposición que tiene el equipo directivo en, en cuanto a favorecer un clima de diálogo y de, y de, y de construcción de, de consensos, de habilitación de espacios, de no temer al conflicto por el conflicto mismo, ¿no? porque efectivamente el conflicto, somos una sociedad que, que tenemos cierta aversión al conflicto y a veces el conflicto permite poner eh, sobre el tapete muchas cuestiones que estaban más tapadas y que, y que efectivamente facilita o promueve la construcción de otros lazos de confianza. Decís que la escuela secundaria es cada vez más una institución atravesada por una doble obligatoriedad. Uh -huh. Te pido que expliques en qué consiste esa doble imposición. Bien, esto en realidad es una idea que, que plantean otras investigaciones de Florencia D'Aloisio en Córdoba, Emilio Tenti también señala algo sobre esto, que retoman una vieja idea de Cecilia braslaski de, digo, la escuela secundaria se hizo obligatoria antes de la legalidad como, como obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes saben que desde el 2006 la escuela secundaria tiene un carácter obligatorio en nuestro país a partir de, de la sanción de la última ley. Eh, pero previamente o a sea, esa sanción legal, eh, casi podemos decir que, que estaba muy extendido socialmente que había que terminar la secundaria. Es valorado. ¿no? Somos una sociedad que eh, históricamente valoró el estudiar y eh, la, la secundaria como, como, como diría, piso casi de, de, de todo lo que uno quiera hacer. Eh, aparece muy, con sentidos muy positivos. ¿no? Por eso hablamos de esa doble obligatoriedad, es una, casi una obligatoriedad social. Todos queremos que nuestros hijos terminen la secundaria, ¿no? quienes tienen hijos, o todos quieren que cada vez más jóvenes atraviesen por, por esa experiencia, y, de, y a eso se le suma la obligatoriedad legal. ¿no? Es decir, hoy por hoy el Estado eh, Nacional está obligado a generar mecanismos para garantizar que cada vez mayor eh, población termine la, la escuela secundaria. Esto no es un fenómeno solo de Argentina, como, como sabes muy bien, ¿no? sino que en toda la región se han sancionado en los últimos años leyes, leyes sí. que favorecen o que establecen esos, esos pisos y en otros eh, continentes hace rato ya que eh, se trata de, de niveles que han alcanzado 95, casi 100% de, de la cobertura, cada vez es mayor la presión para seguir estudiando. ¿no? Y por lo tanto esto tiene también su eh, correlato en un incremento de las expectativas. Antes vos me preguntabas, bueno, ¿quieren la inclusión o qué sería? Uno encuentra una mayor expectativa de inclusión cultural, de poder seguir estudiando, más allá de que sea muy difícil para muchos sectores sociales continuar los estudios. Pero hay una demanda de eh, mayor oferta de institutos eh, de, de formación superior, de nuevas universidades, que implica, de, ya como lógico, ¿no? Cuanta más gente termina la secundaria, va a haber mayor demanda de, de continuar los, los estudios. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es Isel TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El Isel TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta, lo que sí nos gusta por ejemplo es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Liceo TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la IDEA, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Pedro, me gustaría que ejemplifiques qué necesita cubrir un joven antes de ingresar y permanecer en la escuela. ¿Y cuál es el impacto de esa circunstancia en su trayectoria? Uh -huh. Bueno, ¿qué necesita un joven? Depende a qué, a qué escuela vaya. <laughs> Digamos, ¿no? eh, en algunas diríamos dinero. En algunos diría, diríamos dinero, ¿no? Para pagar la cuota, al menos la familia para pagar el valor de la cuota. Eh, digo, después obviamente no se sostiene solo por eso, ¿no? Sí. Eh, pero está claro, a ver, eh, Dubede y Martuchello hablaban de, de esta, y muchos, ¿no? Esta cuestión de de la conformación de ese oficio de alumno. Uno tiene que aprender... Oficio de alumno. Ese oficio de alumno, ¿no? Perrenú también lo, lo señala, digo, esto ha sido muy, muy estudiado en la sociedad. Pero uno lo aprende la... cuando está terminando el ciclo, ¿viste? Es que generalmente, y lamentablemente, diría yo, aquel que termina el ciclo es porque logró incorporar esos saberes, ¿no? Que, 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 que tienen necesita. que ver con estrategias casi, ¿no? Todos los que hemos pasado por instituciones educativas sí. sabemos que y sobre todo en la secundaria, donde hay tantas materias distintas, ¿no? Eh, Dubé y Martuchelli hablan de, de estas lógicas de justicia tan diferentes, porque claro, yo tengo un docente en un momento que exige determinadas cuestiones y que tiene una forma de evaluar X. A la hora siguiente puedo tener un docente con unas características completamente diferentes, que me va a exigir otras cuestiones. Entonces, dicen ellos, uno aprende... A quién le va a estudiar, ¿A con quién más o menos la cosa se lo zafa. charla y zafa. Digo, esto en todas la, las instituciones. Ahora, hablando un poco más de lo que nos gustaría, si se quiere, que, que, que tuvieran eh, las y, y los jóvenes en, en la escuela, eh, me parece que ellos ahí están buscando y, y requieren de construir una identidad como estudiantes, de convertirse en otra cosa. ¿no? Me parece que la, la escuela, la educación en general, tiene la posibilidad, lamentablemente no siempre se cumple, pero sí la posibilidad y la, la, la expectativa de, de convertir a alguien en una cosa que no es. Y esto no significa que deje de ser eh, su pertenencia anterior, sino sumarle nuevas pertenencias. ¿no? Que aquellos que están supuestamente condenados por su posición social o por vivir en determinado barrio, por su condición, su, su elección sexual o por lo que fuera, sean bien recibidos de todas formas y puedan tener una experiencia gratificante en la, en la, en la institución educativa. Y esto me parece que es central, ¿no? me parece que eh, todos los sujetos son educables y que a veces costará más, costará menos, digo los docentes que, 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 que nos miran lo saben mucho mejor que, que nosotros. Es fácil decirlo y difícil construirlo cotidianamente en las aulas. No es una tarea. Eh, hoy ser docente es muy difícil, está clarísimo eso, porque, porque la sociedad es mucho más diversa. Porque, porque enfrentamos eh, dilemas y tensiones que son propias de esta época, no, no de los jóvenes solamente y, y esto implica desarrollar otro tipo de estrategias muchas veces para para, para organizar esa, ese espacio de, de, de encuentro digo yo entre entre jóvenes y, y adultos. Entonces eh, me parece que, que claramente ahí lo que lo que los jóvenes eh, van a, a tener que encontrar esa pertenencia, esa posibilidad de, de saber que... No sé si me gusta tanto la palabra merecer, pero que, que, que digo, si lo tomamos como otro tipo de merecimientos, ¿no? no solamente como, 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 como que, que tienen la posibilidad de disfrutar de estar en la escuela. ¿no? Y esa posibilidad es algo que, que la escuela tiene que, que habilitar. ¿no? Eh, pensé que va por ahí. ¿Entendemos qué es la socialización? Pero desconocemos si es un proceso que facilita las diferencias o las desigualdades, y las desigualdades podría ser también. ¿Qué es dable esperar teóricamente de ese proceso? ¿Y qué has visto que ocurre en el campo de tus investigaciones? Bueno, lo que es dable esperar no es solo esa reproducción de la que hablábamos antes, ¿no? sino que precisamente la institución educativa eh, logre generar un cambio en. en, en las formas de, de socialización, de encuentro, de estar con otros, que precisamente le permita al estudiante imaginar futuros mejores. Digo, uno, digo, la socialización educativa tendría que poder lograr en última instancia esa, esa, esa cuestión. Lo que encontramos es. es una que, meta. Es una meta, o debiera serlo. ¿no? Eh, esta cuestión de educar a todos, digo, efectivamente, nosotros necesitamos educar a todos. Eh, incluso a los que son llamados como ineducables. Tenemos el desafío de lograr eh, que todos los jóvenes terminen la, la escuela secundaria. Como decía, no es sencillo, eh, pero para no abrirme mucho de, de, de tu pregunta, lo que encontramos es que efectivamente las experiencias son muy desiguales y que no es lo mismo estudiar en una institución que en otra. Ahora, esto no es lo mismo no solo por clases sociales o por ingreso, o por si es una escuela pública o privada, no es que todas las públicas tienen determinadas características y todas las privadas tienen otras características, sino que hay un cruce donde efectivamente de acuerdo a lo que se genere en cada institución, al, a, a esta dinámica a la que hacía referencia antes, esa experiencia va a ser más gratificante o no, o va a eh, cristalizar desigualdades. ¿no? Nosotros nos encontramos con instituciones que reciben al mismo sector de... Eh, socioeconómico de la población, donde la experiencia es completamente distinta. Entonces, no es que están condenados a tener un tipo de experiencia por provenir de determinado contexto, sino que lo que efectivamente muestran los trabajos es que es posible brindar otro tipo de, de, de experiencia. Y lo mismo digo para los sectores altos. ¿no? Hay de todo, nuevamente, eh, precisamente por esa, por esa heterogeneidad. Gran parte de la situación que atravesamos refiere a lo que algunos han llamado la fragmentación educativa, en ¿no? un proceso donde, del mismo modo que la ciudad también se ha vuelto cada vez más fragmentada, donde circulamos por algunos espacios y no por otros, bueno, eh, las escuelas han perdido una referencia, una unidad. Y precisamente eso es lo que hay, es necesario reconstruir, una, una cuestión que, que, que implica... No una igualdad de oportunidades, sino una igualdad de lo que Dubé llamar igualdad de posiciones. Es decir, más allá de donde yo estudie, poder tener acceso a la igualdad. Que lo que voy a aprender en ese lugar sea similar a lo que se está aprendiendo en el mejor lugar, en la mejor escuela del distrito o lo que fuera. No se trata de que todos vayan a la misma escuela, porque es imposible en términos logísticos. Sí se trata de que más allá del lugar donde vos estás puedas tener una experiencia que te incorpore, que te permita incorporar conocimientos, saberes, no ser bien tratado, todas estas cuestiones de también de ejercicio de derechos y de la ciudadanía eh, y ese es precisamente creo yo uno de los grandes desafíos hoy porque nuestras sociedades son desiguales y entonces la cuestión es cómo la escuela logra eh, de alguna manera reducir esas desigualdades y no transformarse en un lugar que las eh, cristalice o que incluso eh, produzca otras. No puedo disociar la idea del centro de estudiantes con la noche de los lápices. Uh -huh. Aunque quienes nos escuchan saben de qué se trata, te propongo partir de ese capítulo de la historia para llegar a 2017 uh -huh. y pensar si los centros de estudiantes se instituyen como espacios de... Participación de los estudiantes en la vida de sus escuelas. Bueno, la referencia a la que vos haces mención, digo, el 16 de septiembre del 76, un grupo de estudiantes secundarios que, que estaba reclamando por el boleto estudiantil son desaparecidos, ¿no? son eh, atrapados y, y, des, y, des, y des, continúan desaparecidos. Bueno, el 16 de septiembre es un emblema para el movimiento estudiantil secundario. Eh, y también el centro de estudiantes se ha transformado en, en estos años de, desde la transición de, de los años de la democracia, por decirlo de algún modo, en una instancia central en cuanto a, tiene, a lo que tiene que ver con los, los aprendizajes eh, políticos. Y desde ya que lo que nosotros encontramos es que tener o no un centro de estudiantes implica una experiencia distinta. ¿sí? Ahora, eh, no se trata de que el centro de estudiantes solo. O, 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 o por sí mismo puede tener un cambio central para la vida de los estudiantes. Nosotros nos encontramos con escuelas donde no hay centro de estudiantes y sin embargo los jóvenes son muy activos, organizan cuestiones de, contra la violencia de género, hacen reclamos, conversan con los docentes, tienen un diálogo que, que va más allá de la presencia o no de una instancia más formalizada, o que tienen cuerpos delegados, o que tienen otras cuestiones que no hacen a, a estas instancias eh, formales. Lo mismo hay escuelas que tienen centros estudiantes y no funcionan. Entonces, digo, la mera existencia de, de ese espacio no garantiza eh, un mejor ejercicio de los derechos. Insisto, claramente es mejor tenerlo que no, ¿sí? eh, pero también es cierto que las dinámicas de participación política de, de las y los jóvenes han ido desplazándose hacia otras cuestiones. ¿no? Las tomas de escuelas, la cuestión de las estéticas juveniles, la vestimenta que llevan o no, el cuerpo sigue siendo una, un campo de batalla entre adultos y jóvenes, de si puedo ir vestido de tal o cual forma, eh, todo lo que tiene que ver con demandas de la diversidad sexual, lo que tiene que ver con demandas de infraestructura, eh, aparecen como los grandes temas de agenda hoy para, para los estudiantes, organizados formalmente o no. Digo, me parece que ese. Más que preguntarnos eh, cuántos centros de estudiantes hay, también hay que preguntarse qué cuestiones les molestan a ellos, qué cuestiones son las que, las, las que los unifican para, para reclamar. ¿no? Y tiene que ver con, con esto. Diría yo una, una combinación entre buenas condiciones de, de, de sus establecimientos y, y la libertad de, de la diversidad sexual, de la vestimenta. De, de esos aspectos que, que hacen a, a derechos eh, individuales. Si primero el huevo o la gallina es una invitación a pensar en causas y consecuencias. Seguramente situaciones complejas y formas de intervenirlas hayan existido siempre en la escuela. ¿Qué fue primero? ¿La situación compleja o la reflexión-acción sobre cómo intervenirlas? Eh, me atrevo a decir que siempre está primero la complejidad. Nuestras ¿no? sociedades son complejas eh, y por lo tanto construimos como, como seres que habitamos en, en, en esta sociedad eh, cuestiones que nos preocupan, ¿no? cuestiones que, que nos llaman la atención, que efectivamente precisamos de, de encontrarle una vuelta y que son las. Las que, las que um, enfrentamos como desafíos de, 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 de nuestra sociedad. Cada uno de nosotros podría hacer una lista de, de temáticas que nos preocupan. ¿no? Eh, y algunas de esas temáticas consensuamos, y digo, la mayoría estamos más o menos de acuerdo en que, hay, que, que es necesario desarrollar algún tipo de intervención, de acción sobre, sobre esos aspectos. Eh, Quizá lo que, es, lo que ahí es necesario es partir de buenos diagnósticos. no. Es decir, bueno, tenemos alguna cuestión de debate en la escuela secundaria. ¿Queremos que la escuela secundaria sea como 30 años atrás? Es imposible. No hay manera. La sociedad ha cambiado. Nosotros cambiamos. Los jóvenes de hoy no son como los jóvenes de antes. Es que nosotros somos la sociedad. Y nosotros <laughs> digo... Pero a mí muchas veces me, me llama la atención esto donde, bueno, pero no me escuchan, están mirando el celular, nosotros miramos el celular, nosotros estamos conectados mucho más eh, de lo que ocurría unos años atrás, porque la dinámica de las transformaciones culturales nos atraviesan a todos. A los jóvenes más porque son los están experimentando en vivo y en directo, pero nosotros como estamos socializados en distintos momentos y capas, eh, tiene como, como distintas también diferentes eh, eh, cuestiones, no, no tiene el, el mismo impacto, pero estamos en el mismo mundo. Entonces construirlos como muy alejados de ese mundo compartido en realidad obtura la posibilidad de pensar estas eh, alternativas. Te pongo rápidamente un, un ejemplo. Eh, nosotros estábamos socializados, acostumbrados a esperar una semana para ver si la novela seguía y se besaban o no los protagonistas. Al disco de vinilo donde uno ponía el lado A y nunca se le ocurría empezar por el lado B, ¿no? ni pasar ni adelantar la púa. Con el disco me anotaba, con la, la novela no. ¿eh? La, novela, la novela no, digo, pero para, seamos amplios en, la, sí. <laughs> en los consumos culturales, digamos. ¿no? Pero está claro que bueno, en el vinilo, después llegó el CD, entonces descubrimos que uno podía pasar directo a la, a la, a la, a la canción 7, que capaz que la, de la 1 a la 6 no te gustaban. Y podías ir directo a las 7. Bueno, lo, lo traigo para ejemplificar cómo son nuestros consumos culturales hoy, donde uno tiene acceso a, a mirar toda una serie en un fin de semana si llueve y te encerrás, y, y esta sensación de, del presente continuo. ¿no? De, de, eh, está claro que es muy desigual ese consumo y que no todos lo podemos hacer, pero eh, sí está la sensación de que lo que quieren lo tienen ya. Y la escuela está basada en la promesa de la gratificación diferida, del tiempo. ¿no? Acá hay una temporalidad muy contrastante, en el sentido de vos te esforzás ¿no? para que en un futuro te vaya mejor. No, no porque está bueno lo que pasa en la escuela. Entonces, ¿cómo hacemos para interpelar a jóvenes que además creen que ya saben todo porque se informaron de mil, múltiples canales y le tenemos que seguir con la idea, sosteniendo que efectivamente lo que pasa en la escuela es interesante para ellos, ¿no? Y que implica, quizás ya lo sabés y lo viste no sé dónde, hasta por un juego, eh, ¿no? Que, que de videojuego me sale, soy más viejo que... ¿no? Pero no, 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 eh, en la Wii o en la Play y demás, y también saben de la guerra no sé dónde, ahora la escuela también ayuda a, a comprender mejor esos acontecimientos, ayuda a ordenar los saberes que, que uno posee. Eh, ayuda a, a complejizar los, los abordajes sobre esas mismas cuestiones. Claro que es necesario convencerlos de que efectivamente eso pasa y, y lograr lo que, que, que ocurra, ¿no? Proponerle otros tiempos a los que están acostumbrados. Una vez, bueno, justamente vos nombrabas a Inés Dussel, la leía a ella hace un tiempo y, y contaba que una maestra mexicana los ponía a sus estudiantes, les proponía, mejor dicho, eh, redactar cartas de correo postal, ¿no? que casi no, 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 ha entrado en, 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 desuso, ¿no? en sí. desuso. Bueno, pero ¿qué implicaba eso? Implicaba también otra relación con el tiempo, el tiempo de espera, de, 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 de la paciencia, de la expectativa de si me va a responder o no. Digo que también son cuestiones esenciales en, en nuestra conformación como, como personas, en, en, en la sociedad que no todo es aquí y ahora y ya, eh, pero bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Cuando también nosotros estamos inmersos en una cultura donde estamos preocupados y eh, al mismo tiempo que damos una clase, si, si respondimos el mail o no, o si me mandan un WhatsApp o, o, o no, lo, no lo llevo a, a contestar. Hay una vida que pasa muy en tiempo real. ¿A quiénes le conviene hoy? presentar la escuela y a los jóvenes respectivamente como más violentos de lo que son. Uf. <laughs> eh, no sé si puedo dar nombre. <laughs> no. A ver, no, eh, prefere, prefiero que no. Prefiero, eh. Preferimos que no, 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 desde ya que es que no está, no se trata de que esté identificado un tal o cual eh, persona. Me parece que hay una construcción de, de la negatividad de las prácticas juveniles muy lograda. ¿no? Esto es algo que, que una colega que se llama Mariana Chávez ha trabajado mucho en este sentido de, de, de las representaciones que circulan hacia los, hacia los jóvenes o sobre los jóvenes. Bueno, nos impiden conocerlos y comprenderlos. Entonces decimos, los jóvenes son así y nos quedamos ahí, ¿no? en, esa, en esa cuestión de, de, de nuestros supuestos que son los que, los que valen. Eh, y acá... Eh, me parece que, que ahí efectivamente a los que les convendría o no esta, estas representaciones predominantes son a los, los sectores más, más vinculados a, al sostenimiento de ciertas tradiciones o, o, o más conservadores por llamarlos de algún modo, en el sentido de, de, de pensar que porque un joven pregunta algo está cuestionando una jerarquía ¿no? y que es incuestionable. Tengo eh, una pregunta en relación sí, a eso, sí. porque manifestaste, asumo o dijiste, los jóvenes son así. y asumo que no es conveniente generalizar. No. Uh -huh. entonces corresponde preguntarte si tu afirmación sobre los profesores uh -huh. emerge de tu investigación en el sentido de que para muchos de ellos la participación de los estudiantes es vista como una pérdida de poder. Uh -huh. eh, sí eso hay un, hay un discurso muy paradójico. no porque eh, por un lado, decimos que queremos que los jóvenes sean participativos, y cuando son participativos. Sí. Molestan. molestan. Entonces, bueno, claro, si uno habilita la participación, se va a encontrar con cuestiones con las cuales no coincide, no acuerda. No significa que entonces haya que hacer todo lo que los jóvenes quieran. ¿no? Me parece que también a, a veces hay, hay un discurso que, bueno, si los jóvenes lo piden, ¿no? No, los jóvenes son una voz más. Lo que no puede pasar es que no sean una voz reconocida dentro del, del, de los establecimientos. No son la voz dominante. Eh, en algunas ocasiones tendrán razón y en otras no. Y como cualquier otro actor eh, educativo eh, tendrá que eh, eh, actuar de acuerdo a las reglas que, que acordamos. Pero, pero lo que no puede ocurrir es que no tengan voz como protagonistas principales de, de, del proceso educativo. Sos lector de Rosan En uno de sus textos afirma que el problema no es el de la pasividad, sino el de la impolítica. ¿Podríamos aplicar esto a los jóvenes? Sí, a mí, bueno, me gusta mucho el, el planteo de, de Rosambalón porque te obliga a, a pensar desde otros lugares, ¿no? A, a esto que, bueno, creo que va por acá, en realidad, bueno, démosle una vueltita más, ¿no? Eh, no se trata, insisto, bueno, los jóvenes son apáticos, preguntémonos, ¿dónde participan? ¿Dónde están? ¿Qué les interesa? Nos pasa mucho, ¿no? Que dicen, bueno, no, pero yo organicé una actividad y no vinieron. ¿La organizaron ellos? No. ¿Preguntaste? ¿Sabías que esa era una temática que les, les podía interesar? No. Y bueno, entonces es poco sorprendente que no vayan. ¿sí? Por lo tanto, eh, digo, esa, esa, ese discurso que está muy instalado desde, desde, el, desde la poca pregunta sobre el otro, eh, precisamente nos deja en un lugar de, de, de imposibilidad. ¿no? Eh, lo que plantea Rosa Malión es poder observar cuáles son esos otros lugares donde se canaliza la política. No, eh, no hay centro de estudiantes, eso significa que los chicos no estén politizados. Y capaz que sí están politizados. Y capaz que hay cuestiones que demandan, nosotros hemos encontrado digo, múltiples maneras, un cartel pegado en la puerta, eh, inscripciones en los baños. Y uno tiene que estar atento a esas Formas de emergencia de lo político, de irrupción, diríamos, de lo político que, que, que son distintas a las de otras generaciones. Por eso, insisto, a mí me gusta mucho el centro estudiantes y quiero que haya, no es la única forma. ¿sí? Porque si yo les digo, ah, bueno, participen, pero vayan al centro estudiantes, también estoy de alguna manera condicionando, condicionando que hagan la participación de acuerdo a cómo yo quiero que, que sea. Yo les tengo que decir garantizar que pueden formar el Centro de Estudiantes si quieren y que voy a apoyar cualquier otro tipo de manifestación y forma de organización dentro de los canales ¿no? lógicos de, del funcionamiento de cualquier establecimiento educativo pero con los cuales ellos eh, se sientan, para decirlo muy concretamente, el Centro de Estudiantes es una forma casi tradicional de participación política, vamos a decir bueno los jóvenes no están en los partidos políticos. Bueno, hay jóvenes que sí están en los partidos políticos y hay jóvenes que están en otros lugares y eso no significa que no les interese la política. Quiero que leamos algo que seguramente leíste mucho antes que yo. Me parece un buen cierre para esta charla porque quisiera partir de este cierre en un próximo encuentro. Le pido al director que lo proyecte. Una transmisión lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una base que le permite abandonar para reencontrarlo. Uh -huh. ¿Es la escuela un buen lugar para una transmisión como esta? La escuela me parece que efectivamente es ese lugar donde uno, uno va a encontrar aquello que la sociedad ha decidido que es interesante, que es legítimo para, para ser transmitido como, como cultura de, 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 de todos y, y, y de todas. ¿no? Me parece que es, eh, es algo que uno puede complementar esta frase que, que, que me parece bien atinada con algo que señala Ana Aren, en, en el sentido de, de invitarlos a conocer un mundo que es desconocido. ¿Sí? pero que precisamente requiere de que ellos también lo puedan, eh, le, le, le puedan, lo puedan reconfigurar, lo, lo puedan intervenir de alguna forma, pero está claro que nosotros como adultos tenemos esa obligación de, de introducirlos en un, en un espacio eh, de, de habilitación de, de aquello que, que, que requiere de, de cada uno de nosotros, ¿no? del cual no, no se los puede excluir. Pedro, gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muchas gracias a vos, Juan. Eh, ha sido un placer estar acá. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ICEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Liceo TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la IDEA, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.